del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan y la palabra. Se une en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. En esta Eucaristía oramos por las intenciones de la asociación Cuore Amico y sus fallecidos, por la salud y el trabajo de Juan, intención particular de Julia, Sociedad de Vida Apostólica Donum Dei, por la salud de Ángel León Ramírez, Alberto, Irma, Aurora, Nora, Francisco, por nuestros hermanos difuntos Tomás Lucas, Elena Alivisa, Carlos y la hermana María de la Paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ustedes son un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz, y que su gracia esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el comienzo del día es bueno ponernos en la presencia de nuestro Dios que nos ama a una nueva conversión, confiando en su gran misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, renueva nuestros corazones con obras buenas, y al tender siempre hacia lo más perfecto, concédenos vivir plenamente el misterio pascual por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso.
Era un hombre elocuente y versado en las escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan Bautista. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir en la calle, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto, fue de gran ayuda por la gracia de Dios para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en pública, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabo. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos. Aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible. Es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor es el Rey de toda la tierra. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham. Del Señor son los poderosos de la tierra, y Él se ha elevado inmensamente. El Señor es el Rey de toda la tierra. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman
y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Pascua que estamos celebrando es el tiempo de vivir en Cristo. Eso es la Pascua. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vivir en Cristo no consiste tanto en el hacer, sino en ser cada día más de Cristo, vivir de Cristo, conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra realidad de ser criaturas, de nuestras limitaciones, de nuestra condición de pecado, que hemos sido redimidos por la Pascua de Cristo. Y de una confianza creciente hasta la audacia en la bondad y en la misericordia de nuestro Padre Dios manifestada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ustedes hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Y eso significa, cuando lo expresa el Evangelio de Juan, que aún los discípulos no viven en Cristo resucitado. No han atravesado la Pascua. Por eso no son capaces de orar ni pedir en el nombre de Jesús. Ciertamente, como expresa el Evangelio de Lucas, si ustedes confían, orarán en mi Padre. Si ustedes se unen a mí, a mi Pascua, porque cuánto más mi Padre quiere darles el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, aquellos que estén dispuestos a recibirlo. No es que pedimos algo que Él no nos quiera dar. Constantemente Él se está ofreciendo y donando en este tiempo que estamos viviendo en preparación a Pentecostés. Estamos en la novena, precisamente, al Espíritu Santo. Él quiere dárnoslo a manos llenas, no mezquinamente. Nosotros hemos de disponernos a recibirlo, lo que ya nos quiere Él conceder. Por eso la oración en Cristo, de aquel que vive en Cristo, ante todo es humilde. Unido a la humildad, es confiada. La oración cristiana es un camino constante de discernimiento. La oración cristiana, la oración en Cristo,
es perseverante. Y unido a esto, la oración de aquel que vive en Cristo es una oración cada vez de mayor disponibilidad. La oración en Cristo es humilde, porque es una experiencia cada vez más honda de nuestra condición de criaturas. ¿Qué tienes? ¿De qué te apropias? ¿De qué te glorías como si fuera tuyo? Cuando en realidad todo lo has recibido de Cristo. Lo has recibido de la Pascua de Cristo. Y unido a la humildad, una confianza creciente hasta la audacia de aquello que no nos atrevemos a pedir, precisamente porque tenemos que crecer en la confianza. ¿Cuántas veces Jesús, a sus apóstoles o a nosotros, nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Unido a la humildad y la confianza, el discernimiento constante de la voluntad de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre en Jesús. Y discernimiento para abrirnos a los verdaderos dones que en el hoy, en el día de hoy, nos quiere conceder. Esto es obra del Espíritu de Dios. Por eso la novena al Espíritu Santo. Jesús constantemente discierne la voluntad de su Padre. Busca que sea su alimento y nosotros lo suplicamos unidos a Él en el Padre nuestro. Que se haga tu voluntad, porque si tú realizas lo que en realidad quieres concedernos, ciertamente será lo mejor, lo más adecuado para este momento. La perseverancia unida a la humildad, a la confianza y al discernimiento. La oración cristiana es perseverante, es cada día volver a empezar, volver a nacer, orar sin desfallecer, para que nuestra alma, nuestro ser, se dilate cada vez más en la espera confiada de los dones de Dios, del don de Dios que es el Espíritu Santo. Y finalmente, la oración cristiana, sobre todo mirando a Jesús, mirando a José, mirando a María, nuestra madre, es disponibilidad. José discierne la voluntad de Dios. Pero cuando el ángel le orienta a que realice lo que tiene que hacer, en distintos momentos de su vida, que tiene que aceptar a María embarazada, hizo lo que el ángel del Señor le ordenó. Estaba disponible. Y Jesús
discierne la voluntad de Dios y finalmente se abraza a Él, se entrega, entrega su vida. En ese combate interior que también nosotros cada día tenemos que vivir, la disponibilidad que es obra de Dios en nosotros nos lleva a entregarnos, a no mezquinarle a Dios, a no desconfiar de Él. Y si no, miremosla a su madre, a María. Ella pregunta cómo va a ser todo esto, pero finalmente y a lo largo de su vida, yo soy tu servidora, que se haga en mí tu voluntad. Este es nuestro pan, y amas su trabajo, con la blanca harina del trigal. Y este vino es, y son nuestra mano, con la rica uva del parral. Esto es fruto de nuestro trabajo. Oremos, hermanas, hermanos, para que esta ofrenda nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Padre, los dones que hoy te presentamos, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre junto a ti. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los santos que te aclaman sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión y muerte, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. A quienes hemos encomendado, la hermana María de la Paz, Tomás, Lucas, Elena, Carlos, y todos los que han muerto en tu misericordia, admitílos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Por eso, dejémonos conducir por el Espíritu Santo que Jesús
nos prometió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libéranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo resucitado esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es, hermanos y hermanas, Jesucristo. Él es el pan que nos da la verdadera vida. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sangre de Jesús, pan de vida, cáliz de Señor en la Eucaristía. Redimidos por su amor, bautizado en su muerte, renovemos las promesas antes de comer su cuerpo y su sangre. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Redimidos por su amor, bautizado en su muerte, renovemos las promesas antes de comer
su cuerpo y su sangre. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. El Espíritu de Dios confirma nuestro bautismo y hoy imprime en nuestras almas el sello de unión en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Con la grana de la vid, como granos de la espiga, un cuerpo todos formamos en la gran unión del amor cristiano. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado. Aleluya. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Al comienzo de este día, qué mejor manera de comenzarlo que poniéndonos bajo el amparo de María, nuestra Madre, que ella nos enseñe este camino de la oración humilde, confiada, audaz, en constante discernimiento, valiente y disponible. Por eso la miramos a ella, que es nuestra madre y nuestra maestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Querido Padre San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios y el amparo de María, nuestra Madre de Luján, descienda y les acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos compartido y comenzado el día en su nombre. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.